¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, bienvenidos. Arrancamos en 7 Televalencia, Valencia en abierto. Tarde de miércoles, muchos temas por delante de actualidad que vamos a ir comentándoles, pero hoy arrancamos con un invitado especial. Es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia y ahora ya candidato a la alcaldía por su formación. Esta tarde recibimos en 7 Televalencia a Fernando Giner. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Un placer. Siempre que me invitas es un placer, Silvia. Enhorabuena, porque se ratifica lo que ya sabíamos, a lo mejor sospechábamos, que Fernando repite como candidato a la alcaldía de Valencia por Ciudadanos en un acto importante. Se celebraba el pasado domingo, Fernando, además con Inés Arrimadas, y en un sitio peculiar, en la ciudad fallera. Cuéntame. Es lo que toca. Estar en la ciudad del artista fallero, porque en Valencia tenemos un lujo, que son nuestros artesanos artistas. Ellos estaban ubicados en la ciudad del artista fallero, pero si te vas por allí, no sé si te has pasado últimamente, pues bueno, te lo voy a describir. Son 50 naves, como se puede ver en las imágenes, y de las 50, no sé si son 15 las que quedan de artistas. El resto ya es un polígono industrial, como puede ser el de Paterna, como puede ser cualquier otro. Y es una lástima, porque eso es una, era una zona, un hub centrado a nuestra artesanía, a nuestro saber hacer, y está completamente abandonado. Y te preguntaremos sobre lo que piensas hacer en este aspecto, pero Hay un acuerdo ¿sí? de todos los grupos municipales porque eso se recupere, lo que pasa es que no se cumple. No, te lo decía porque por eso quise el acto de presentación de mi candidatura que fuera ahí, con los artistas falleros, y pudimos visitar varias naves de ellos y hacer el acto dentro del museo de los artistas falleros, pues para salió en todos los medios nacionales, sí, también, sí. Y esto yo creo que importante también. Yo creo que sí, ahí tienes a Chimo, que es este artista tan magnífico que tenemos, el antiguo maestro mayor, bueno, tenemos un lujo de profesionales en Valencia. Bueno, satisfecho con el respaldo de tu formación, de nuevo repites como candidato a la alcaldía de Valencia dentro de ese acto 50 candidaturas a las elecciones municipales en la comunidad. Claro, estaba la mía y estaba la de 50 compañeros más, prácticamente todo el área metropolitana, algunos de Castellón, algunos de Alicante, y se irán nombrando más candidatos. Yo creo que esto es importante, ¿no? Y creemos, tenemos mucha ilusión, y además me presenté y lo dije, Silvia, convencido de que como mínimo vamos a ser decisivos. Vais a ser decisivos. Estoy convencido. Decías que era importante ahora más que nunca una política centrada y moderada y sobre todo capaz de alcanzar acuerdos, ¿no? Que es un poco el papel de Ciudadanos. Efectivamente, se está polarizando la realidad. Aquí nadie es pro nada, es anti algo. O sea, con quien hables es que yo soy anti unos o anti otros. Está pasando en Valencia, está pasando a nivel nacional, y yo creo que los tiempos que corren nos tenemos que sentar a dialogar, a llegar a acuerdos, y este es el papel que tiene un proyecto moderado, liberal, de centro, valencianista, que es el que represento. Por lo tanto, yo me veo capaz de entenderme con unos, de entenderme con otros, siempre y cuando pongamos al ciudadano en el centro. Y es verdad lo que has dicho, yo he llegado a acuerdos con Ribó, sí, que es comunista. O sea, yo está en mis antípodas, pero llegué a un acuerdo con el cheque escolar, llegué a un acuerdo con las ayudas a los comercios, en bajar impuestos. También. O sea, convencer al señor Ribó de que tiene que bonificar las tasas de mesas y sillas, eso es histórico. Eso yo creo que pasarán 100 años y se nombrará. Es necesario un partido de centro en las instituciones valencianas como Ciudadanos, pero sí es cierto, Fernando, que las encuestas no son nada positivas para tu formación. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿No crees en las encuestas? Y sí, si sí crees que creo, que, sí que creo. ¿Sí? Sí, es una radiografía de lo que está ocurriendo. A ver, sí que creo en las encuestas y creo además en que uno tiene que tener datos objetivos, inmedibles. O sea, creo en la métrica, he sido empresario toda mi vida y sí que creo en los ¿Y qué resultados. Datos manejáis? Los datos es que la situación no está fácil, eso es evidente. Nos están dando unos porcentajes, salió, no sé si puedo nombrar medios. Sí, por supuesto. Bueno, el Español nos daba el otro día el 4,4%, Provincias el 4%. O sea, estamos ahí a punto de llegar al 5%, que es el mínimo necesario para continuar en el ayuntamiento. Y si entramos, que yo creo que vamos a entrar, somos decisivos. Bueno. Y por lo tanto, ahora mismo queda mucho que hacer, quedan 7 meses, yo me veo capaz de obtener ese punto o ese medio punto que nos dan las encuestas y por lo tanto ilusionado, con ganas y sobre todo leal,
muy leal al proyecto que llevo representando ya casi 8 años. 8 años casi. Pero muy leal. Muy leal. Es que son tiempos de ser leales, sí, a la que uno cree. Sabes que yo no necesito la política para, uh-huh, vivir. Yo, por lo tanto, pienso defender las cosas en las que creo y, por lo tanto, estoy... Con independencia, claro. Que estoy, eso es estoy porque estoy convencido que, uh-huh, estoy donde tengo que estar y, por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para que este espacio liberal siga estando en este caso, en el Ayuntamiento de Valencia, con ilusión. Y, por último, como he sido autónomo toda mi vida, sé lo que es caerse, levantarse y trabajar contracorriente. Es decir, eso de trabajar, trabajar y trabajar, lo llevo aprendido de casa. Desde hace mucho tiempo. No me asusta. Decías en tu presentación precisamente que este gobierno progresista han sido incapaces, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento, de reivindicar inversiones. Es un poco el papel que quiere poner en valor Ciudadanos, ¿no? Reclamar a Madrid lo que nos toca como Comunidad Valenciana, como valencianos. Bueno, vamos a ver, es que llevamos ya 40 años de estatuto de autonomía. Y esto cada vez está peor. Digan lo que digan. Puede ser que el principal problema sea la infrafinanciación. Vale, pero no solo hay un problema de infrafinanciación. Lo que digo es que 40 años que ha gobernado en la Generalitat o el PP o el PSOE. Uh-huh. O el PSOE o el PP, es decir, el bipartidismo. Y si no es el bipartidismo, los bloques. Me da igual, llámalo como tú quieras. Bipartidismo, bloques. El hecho es que tenemos aspectos como el corredor mediterráneo desde el 2003 y no está hecho. Tenemos el canal de acceso y no está hecho. Tenemos túnel de Serrería, que es un túnel preciso para poder acceder por todo el viejo cauce del río Turia hasta el mar o hasta el puerto y no está hecho. Es decir, inversiones marmotas, inversiones eternas. Cada 2x3 hacemos una manifestación para exigir mejor financiación y mejores presupuestos, pero todo se queda ahí. Te lo digo porque, a ver, a mí me hace mucha gracia que el PSOE se haga una manifestación a sí mismo. A mí me hace mucha gracia que el PP se organice una manifestación a sí mismo exigiéndose más inversiones. Pero vamos a ver si... Cuando ya... estamos hablando del mismo color político, está claro. Gobernó el Partido Popular, gobernaba Mariano Rajoy, ahora Pedro Sánchez. Pero no es que gobernará, es que tanto el PSOE como el PP, o el PP como el PSOE, han tenido mayorías absolutas, ¿sí?, aquí, en el Ayuntamiento, en la Diputación, en la Generalitat y en el Gobierno. Uh-huh. Es decir, que han tenido 4 años... Para poder resolver, ¿no? Para hacer algo, acabar un metro, hacer un agujero. Uh-huh. Es que ni eso, uh-huh, es que no hay ni un agujero. Uh-huh. Con 4 mayorías absolutas. Es decir, han sido partidos o han sido bloques que han tenido todo el poder absoluto de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué no está hecho, Silvia? Es cierto. Porque esas inversiones las estamos reivindicando durante 40 años. Uh-huh. Fernando, en el acto de candidatura el pasado domingo contaste con la presencia de la presidenta de Ciudadanos. Era importante este apoyo de Inés Arrimadas. Vuelvo a la parte electoral. Se le preguntaba a Inés Arrimadas en el acto sobre esos posibles fichajes de Ciudadanos al Partido Popular. Esto es lo que contestaba. Hoy en Valencia volvemos a decir que estamos preparados para las municipales y si en el Partido Popular les gusta tanto nuestros candidatos, pues tengo una buena noticia para ellos y es que el próximo mayo van a poder votar a la papeleta naranja, van a poder votar a Ciudadanos y desde luego pues elegir a esos magníficos candidatos que ya sabemos que les gustan mucho. No me extraña que al PP le gusten nuestros activos políticos y nuestros candidatos. Le digo que tienen una oportunidad de votarnos en las próximas elecciones municipales porque va a haber una papeleta liberal y una papeleta naranja. ¿Qué opinión tiene Fernando al respecto, ¿no?, de esas...? A ver, yo coincido. Lo primero, a mí nadie me ha ofrecido nada. Que quede claro, eso que vaya por delante, nadie me ha ofrecido nada. Pero yo cuando hablan desde el PP o desde el PSOE, no sé, desde donde sea, que están pensando en fichajes selectivos y tal, yo me pregunto, ¿y qué pensará su equipo? O sea, tú imagínate, Silvia, que tú estás en el equipo de alguien que está diciendo que necesita gente de otros sitios. Uh-huh. ¿Tú cómo te sentirías? Mal. Pues ya está. No sigamos hablando. Yo es que saco pecho de mi equipo. Yo estoy contento con el equipo que tengo. Yo no necesito gente de otros sitios. No sé si me explico. Totalmente. Confianza con el equipo. Pero es que queda un año. Queda un año. Tú imagínate que si queda un año le estás diciendo a un concejal o a un diputado autonómico que estoy buscando gente de fuera porque tú no me gustas. Es que lo veo... No tiene sentido. Aunque en política esto es muy normal, también hay que decirlo, Fernando. Pues para eso estamos, para cambiar la política. Que no nos extrañe, pero bueno, pero tiene para razón. Eso estamos, para cambiar la política. Por cierto, de Inés Arrimadas se sigue sin saber si se presentará o no. Creo que tenéis abierto un proceso ahora. El nuevo líder se votará entre el 9 y el 10 de enero. ¿Qué crees que va a hacer Inés Arrimadas? Ay, no lo sé.
se lo podéis haber preguntado. Lo que te gustaría. Se lo podéis haber preguntado. Lo que te gustaría que hiciera. No, a mí te puedes imaginarlo, la respuesta es más que obvia, pero se lo podéis haber preguntado perfectísimamente a ella. Yo, desde luego, lo que sí que tengo es que soy leal al proyecto, vamos a estar ahí, vamos a empujar, y yo te tengo que decir que Inés ha demostrado fortaleza, valentía y lealtad ya en muchísimas ocasiones. Uh-huh. Cuando decidió presentarse a las elecciones de Cataluña, que sacó el mejor resultado de un partido español, ojo, que eso no lo ha conseguido nadie, en Cataluña. Cuando decidió ir a apoyar a Albert Rivera en Madrid para el proyecto de que Albert fuese presidente. Cuando nos dimos el batacazo del 10 de noviembre, que pasamos de 57 a 10, al día siguiente, tras la dimisión de Albert, ella fue la que dijo, aquí estoy yo, y sacó el y se puso de líder. Sacó un congreso en plena pandemia, porque toda aquella crisis nos vino en plena pandemia, que fueron unos tiempos muy difíciles. Muy complicados. Muy complicados, sobre todo para comunicarnos. Claro, ¿por qué crees que fue ese batacazo tremendo de Ciudadanos, de 57 a 10? Bueno, yo creo que ahí ha habido... Yo creo que hemos tenido un aspecto, varios aspectos, ¿no? Pero sobre todo, cuando tú dices que tu socio preferente es el PP, ¿sí?, o tu socio preferente es el PSOE, dices, bueno, si tienes un socio preferente no eres de centro. Claro. Partido de centro no tiene un socio preferente. Y sobre todo en municipios, uh-huh, donde cada concejal es distinto. Entonces, yo creo que tenemos que tener el convencimiento de que somos de centro, que somos moderados. Capaces de entendernos con ambas partes. Porque si no, es que no somos de centro. Claro. Yo creo que ese discurso de decir nuestro socio preferente en cualquier ciudad de España... Luego, lo malo es que no fue así, porque tenemos ciudades donde hemos estado con el PSOE. Sí, pero ese mensaje... Un mensaje de Albert Rivera. Mira, de todos. Bueno, era el presidente. Mira, no, yo no creo que aquí sea un problema de uno. Al final somos un equipo, y somos un equipo cuando va bien y cuando no va bien. Y como empresario, uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Yo lo que te quiero decir es que nosotros, como partido de centro, en las elecciones, pues tú fíjate, Begoña en Madrid, cómo le dio la alcaldía a Almeida. ¿Sí? Dime quién conocía a Almeida. Uh-huh. Dime quién lo conocía o quién conocía a Ayuso. No, dímelo. Es decir, es que nosotros hemos apoyado en su momento, y yo creo que el PP tenía que estar muy agradecido de algunas ciudades, porque habéis gobernado autónomas, por vuestro apoyo. Y además con mucha lealtad. Pero en Castilla-La Mancha hemos apoyado a partidos del PSOE, como el PSOE, y es decir, uh-huh, lo hemos demostrado, pero sí que se dijo que teníamos, sí que es verdad que se dijo, y creo que eso... Es el ciudadano no lo entendió, y en segundo lugar... Y penalizó con esto. No, y que hay una tendencia al bipartidismo. Otra vez, es cierto, es, también. Es una tendencia que es muy difícil luchar con ella, y yo lo reconozco, pero bueno, para eso estoy. Bueno, pues no me asusta, ¿eh? Es decir, yo por voy a dar la cara para... y lo que haga falta. Fernando Ginés, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia. Hoy le hemos dicho a la audiencia que ibas a estar con nosotros, y siempre nos gusta que la calle... pregunte a nuestros invitados. ¿Vamos con las preguntas, Fernando? Claro. Venga, pues primera pregunta de la calle. La pregunta principal que le haría sería, a ver, aquí, si se dedicarían a poner aquí algún retén policial o algo, porque aquí la delincuencia cada día va más. Un retén policial. ¿Me hablan Benimamet? Seguridad, Benimamet, sí. Retén policial. ¿Qué está pasando con la seguridad en Valencia, Fernando? Pues que no se la toma en serio el señor Ribó. No, o sea, niega la mayor. Niega la mayor. Está aumentando la delincuencia, está aumentando aquí y en Barcelona, pero aquí está aumentando más que en Barcelona. Ya estamos muy cerquita de Barcelona, y Ribó lo niega ante informes del Ministerio de España. Es decir, que no es que lo diga la oposición, no es que lo diga yo, es que es la verdad. Por lo tanto, no se incorporan policías. Creo que al final, después de 8 años, ¿sí?, se han incorporado 19 policías de todos los centenares que habían prometido, y no hay policías de barrio. Yo empezaría con los policías de barrio. En Valencia hay un número, en Valencia ciudad, hay un número de policías de barrio que equivale a como si un policía tuviese que atender a una ciudad como Alfafar, para que te hagas un poco la idea del problema que tenemos. Faltan recursos, faltan medios, y solo se va a solucionar si el señor Ribó admite de una vez por todas que Valencia tiene un problema de seguridad. Y ojo, lo que es peor, es que está yendo a más, Silvia. Está yendo lo a más. Lo estamos viendo con acciones que no pasaban hace mucho tiempo. Claro. Reyertas. Pero es que el municipalismo es muy tozudo, me explico.
Cuando hablas de municipalismo, cuando hablas del ayuntamiento, estás hablando de problemas que le afectan a la gente. La seguridad, la limpieza. Y esto no es que tú se lo cuentes, es que uno sale a la calle y lo ve y se acabó. Entonces, tú no me digas si la gente empieza a tener cierto miedo por las noches, en ciertos barrios de Valencia, si no hay problemas de altercados, si, y por lo tanto todo esto requiere de mayor presencia policial, en la calle. Por lo tanto, la propuesta de Fernando Giner es policía de barrio aumentarlo. Lo primero, policía de barrio que conozca a nuestros vecinos y que uno le pueda contar incluso lo que le ha sucedido. Es decir, el ayuntamiento es sinónimo de cercanía. Uh-huh. Y para ello hacen falta personas. No quiero máquinas, quiero personas. Y un policía por las mañanas en los barrios que atienda a nuestros vecinos. Bueno, pues es la contestación de Fernando Giner en torno al tema de la seguridad. Más preguntas de la calle. La pregunta le haría si es que lo mejoraría en situación de limpieza. Lo haría más mejor, en una campaña es más fumigarlo más que todo, cuidar las calles, ¿no? Limpieza, otro de los temas importantísimos. Ayer, precisamente, en nuestra tertulia municipal hablábamos de las ratas, de las plagas de las ratas. Es algo que también está preocupando y mucho a Ciudadanos. ¿Cómo ves todo esto, Fernando? ¿Y qué soluciones se pueden dar? Bueno, el tema de las ratas, precisamente. Me fui a Fuensanta, bueno, estoy visitando todos los barrios, como sabes. Me fui a Fuensanta, me reconocieron que era el único concejal que había estado por ahí. Fuisteis después la prensa local, ahí aparecisteis Tele7, todos los medios. Pero es que además luego fue la prensa nacional y salió en directo la situación. Bueno, pues a partir de haber ido todos vosotros, al día siguiente va Emiliano García. Ayer fue Sergi Campillo, es decir, se mueven, se ponen, iba a decir una barbaridad, vale. se ponen a trabajar y acuden a ver qué problema hay. En Valencia hay un problema de plagas, pero es que lo negó. Es que lo volvió, es que estamos con un gobierno municipal negacionista. Es que también dicen que no hay un problema de plagas en la ciudad. E insisten en que la ciudad está limpia. La ciudad no está limpia. Y por lo tanto lo que hace falta es un plan exprés, hace falta destinar recursos y hace falta licitar los contratos conforme a las necesidades del siglo XXI. Tenemos un presupuesto por ciudadano en Valencia de limpieza que es, para que te hagas una idea, la mitad del que tienen en Málaga. Casi el 80% por abajo de lo que tienen en Barcelona. ¿Se ha reducido de la pasada legislatura? No, están aumentando, pero es que estaba ya en unas situaciones estrepitosas. Y además, es verdad que Compromís el PSOE heredó un contrato de limpieza del PP, del antiguo, pero caducaba o prescribía en el 19. Uh-huh. Estamos en el 22, aún no lo han renovado. ¿De qué van? Es decir, es que no les interesa, es que lo niegan, es que no saben gestionar. Ponlo todo, es una coctelera y te sale la suciedad que hay en la ciudad. Bueno, pues esperemos que se solucione. Ayer, precisamente, el Luisa Notario, que estuvo con nosotros en la tertulia, afirmaba que se renueva este contrato al que tú por hacías fin, pero que en enero. Pero que Luisa Notario diga la verdad. Que ellos decían al principio es que hemos heredado un contrato del PP. Es cierto. Bueno, pero Ribó, ese contrato acababa en el 19. O sea, y estamos en el 22. Llevan 3 años. Eso, por favor, no hay que echarle tanta cara a esto porque al final estamos hablando de aspectos, como te digo, la seguridad, la limpieza, pues lo que les preocupa a la gente y es lo que tenemos que gestionar. Vamos con la tercera pregunta de la calle para nuestro invitado. El tema de los precios y de la inflación, si piensan hacer algo para ayudar a lo que es la ciudadanía y a que las familias pues puedan salir adelante. ¿Propuestas económicas de Ciudadanos para esta situación complicada? Sí, fíjate, ahí hay dos aspectos. Nosotros hemos sido los que hemos propuesto en su día, y fue una iniciativa nuestra, el bono comercio, para ayudar al consumo y pagar las consumiciones con unos importes que entendíamos que eran interesantes. Pero además de la inflación de precios de los alimentos, hay un problema que a mí me preocupa de sobremanera, que es el aumento del precio de la vivienda. O sea, esa pregunta que ha hecho esta señora con tanto acierto, yo, si me permites, lo circunscribo a la vivienda. No hay derecho que un joven en la ciudad de Valencia, que al final tiene la suerte de trabajar, que los que no trabajan ya ni te cuento, si se quiere emancipar, tiene que destinarle el 80% de su sueldo al alquiler. Al alquiler, efectivamente. Y si no, ¿qué hacen los jóvenes? Porque lo de compra impensable. De eso olvídate.
pero estamos hablando de un pisito de 50 o 60 metros. No estamos hablando... Es decir, el precio de la vivienda en alquiler en Valencia ha crecido el 18%. El doble de ciudades como Zaragoza, Sevilla... No hay ningún motivo que justifique eso, más que la falta de oferta de vivienda. Tenemos que solucionar el precio de la vivienda. Hoy un joven en Valencia no se puede emancipar. Bueno, puede hacer una cosa, se va a un piso de 80 metros y se pone compartido con 5 más, el comedor se reconvierte en dormitorio y le clavan 300 euros por habitación. Bueno, eso es racionamiento, eso no es emanciparse. No es calidad de vida tampoco. Pues te lo aseguro que contra eso estoy dispuesto a luchar. ¿Cómo? Y te digo que lo voy a resolver. ¿Sí? Mira, pues en el próximo pleno presentamos 5 medidas para abaratar el precio de la vivienda. Porque aquí lo que está pasando es que hay una tensión entre la oferta y la demanda. Hay más demanda que oferta. Vale. Y cuando hay más demanda y apenas aparece oferta nueva, ¿qué es lo que sucede? Que los precios. Los precios, efectivamente. Entonces hemos presentado 5 medidas para el próximo pleno y que yo creo que van a salir adelante. Yo me comprometo a poner y estoy dispuesto a llevarlo ante notario, un precio de una cantidad de pisos que saldrían al mercado si gestiono yo este asunto. Ahora, hay que dar licencias. Claro. O sea, lo más básico es que si te llega un constructor y quiere construir y es todo razonable y es todo legal, que le des la licencia. Es que nadie entiende aquí por qué construir una casa se tarda un año y medio para darte una licencia cuando la ley te está hablando de 2 meses. Se ha creado una asociación de afectados por la falta de licencias. Uh-huh. Se creó ayer. Es que es un problema que hay en Valencia. Bueno, pues todo esto... Tiene solución. ¿Sí? No, lo que quiero que sepa la gente es que el problema del precio de la vivienda no es un mal sobrevenido, sobre el que no es una fatalidad. Con gestión, un ayuntamiento puede facilitar que ese precio se modere y que baje y que las jóvenes y que la gente tenga acceso a una vivienda, a un precio razonable. Bueno, pues importantes medidas las que nos anuncia Fernando Giner que va a poner en marcha. De hecho, lo va a poner en el pleno a ver si se consigue el jueves que viene. Lo seguiremos de cerca. Última pregunta de la calle. No hay más preguntas, se nos pasó volando las 4 preguntas. Ajá. Bueno, pues muchos temas. Fernando, se acerca esa cita, elecciones municipales, autonómicas. Me gusta siempre preguntaros esto, ¿alguna línea roja en el caso de tener que pactar con algún partido o formación política? Bueno, yo es que creo que nosotros tenemos un programa que lo estás viendo. ¿Sí? La mayoría tiene 2 ejes, uno es la gestión y otro es la parte social, o una es la parte social y otra es la gestión, y el que nos lo acepte y lo cumpla, yo estoy dispuesto a sentarme con todo el mundo. A mí hay 2 aspectos que ya te digo que personalmente por los que no voy a transigir. ¿Cuáles? Uno es las subvenciones al pancatalanismo. Bueno, yo no voy a permitir que con tus impuestos o con los impuestos de cualquiera que nos esté viendo desde casa se le dé 1 céntimo a entidades que quieren romper la unidad de España o que quieren absorber la Comunidad Valenciana y meterla dentro de una falsa hipotética República Catalana. Y 2, no voy a permitir que se dé un paso atrás en ninguno de los avances sociales que tiene la ciudad. Yo he tenido el lujo como concejal de casar a mi hija Celia con su mujer, hoy Inés. Sí. Fui yo el que ofició la ceremonia. Uh-huh. Y eso se hace en una ciudad abierta y una ciudad mediterránea. Y yo quiero que esto se siga haciendo, que no se cuestione y ni un paso atrás en este derecho social o en cualquier otro. Bueno, pues por lo tanto, yo creo que he hablado clarísimo. Has hablado súper claro. Líneas rojas, esas 2 cosas que has dejado pues muy claras. Fernando, no hemos hablado de la movilidad, pero os preocupa y también mucho la situación del tráfico en la ciudad. Es una ciudad bonita, hemos recibido este título importante que me imagino que valoras satisfactoriamente, pero ¿qué haría Ciudadanos? ¿Cambiar alguna de las cosas que están dificultando, criminalizando al vehículo? Lo primero que haría es quitar a Greche. Es que yo creo que el problema es Greche. Porque aquí estamos todos de acuerdo en que queremos una Valencia sostenible para el 2030. Todos, pero es que no sé quién puede dudar de eso en estos momentos. El problema es si lo hacemos con imposición y multando, o si lo hacemos, como dice la capitalidad verde, a base de formación, de actividades, de concienciación, de consenso, pues ya está. De aquí lo que pasa es que ha llegado este gobierno y se ha puesto a meter multas
en Ciutat Vella, multas con la hora, es decir, multas e imposiciones. Y yo creo que así no se hacen las cosas. Y dos, lo que si queremos es que las personas dejen el vehículo en casa, que yo creo que es una buena opción, sí, les tienes que dar alternativas. Y ahora mismo no las hay. Con el transporte público. No, cualquiera que nos esté viendo desde casa ahora mismo, Silvia, que viva fuera de la ciudad de Valencia y tenga la mala suerte de tener que entrar en la ciudad por las mañanas, se estará acordando de los atascos que hay cada mañana. ¿Por qué la gente entra, la cantidad de coches que entran y no coge cercanías? O los que cogen cercanías van también enlatados. Pues porque hay una deficiencia de transporte público. Es decir, tú no puedes convencerle a la gente ni persuadir a la gente para que se vaya, para que deje el coche en casa, si el transporte que hay no es el adecuado. La frecuencia no es la adecuada. Y está fallando el transporte público, como es obvio. Bueno, pues seguiríamos hablando contigo toda la tarde porque nos encanta escucharte, nos encanta conocer tus propuestas, pero el tiempo no nos da para más. Fernando Giner es portavoz de Ciudadanos, ya oficialmente candidato a la alcaldía de Valencia. Lo vemos con fuerza. Con muchas ganas, ¿no? Ilusionado otra vez. Sí, sí. Y eso es importante. Pues mira, es que yo creo que Valencia es una ciudad que tiene la gran ventaja, Silvia, de que amamos nuestras tradiciones. Tenemos tradiciones centenarias como las Fallas, el Corpus, San Vicente, la propia procesión del 9 de octubre. Y a su vez es una ciudad abierta, cómoda, mediterránea, con luz, donde sabemos convivir culturas, religiones, etnias. Y así ha sido Valencia. Entonces yo no quiero hacer una Valencia a mi medida. Yo quiero respetar Valencia como es. Yo quiero que Valencia sea como es ella. Y por lo tanto estoy dispuesto a proteger esas tradiciones y a proteger esa apertura, esa convivencia que siempre ha demostrado que tenemos los valencianos. Y vamos a dejar que Valencia sea ella misma. No imponer, porque unos quieren hacer una Valencia a su medida para la mitad de los valencianos y los otros quieren hacer una Valencia a la medida de los otros. Pues yo quiero una Valencia que quepan todos y que se pueda disfrutar. Sin imponer, nos quedamos con esa frase. Sobre todo. Gracias, Fernando. A ti. Te esperamos muy pronto y esperemos que puedas conseguir eso que no te dicen las encuestas y entrar en el ayuntamiento, seguro. Silvia, no lo dudes. Gracias, buenas tardes, cuídate. Nosotros seguimos Valencia en abierto, 7 Televalencia, pulsamos ya la actualidad porque ha habido hoy un poquito de todo, alguna que otra noticia. Mira, no lo hemos comentado con Fernando, pero Volkswagen por fin se queda. Esto es un buen dato para el empleo. Manu Seguín, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Pues sí, hoy tenemos actualidad, la tenemos movida y variada. Y es que vamos a empezar lejos de Valencia, pero con Valencia muy presente. Nos vamos hasta Egipto. Allí se está celebrando la 27ª edición de la CUP, de la COP, de la Cumbre por el Clima Internacional. Y en ella la ciudad de Valencia está presente. Lo hace a través de Global Omnium y Balearia, referentes valencianos en esta cumbre. Allí los representantes de Global Omnium están exponiendo algunos de los proyectos pilotos, de los más importantes que ya se están desarrollando en la ciudad. Durante los próximos 2 días, el representante Juan Luis Pozo, director de sostenibilidad de Global Omnium, va a dar a conocer cómo desde Valencia se compensan las emisiones de las distintas actividades y también se concretan algunas de las acciones positivas del impacto local que tiene lugar en la ciudad. Y volvemos a esa noticia que nos comentabas, porque ya dentro de nuestras fronteras hablamos de Volkswagen y es que se confirma que la planta de baterías eléctricas estará en Sagunto después de unas semanas en las que se dudaba si finalmente llegaría o no. Hoy se lo dan a conocer que sí, la planta se instalará definitivamente en Sagunto tras la aprobación del PERTE por parte de la empresa Volkswagen. Hoy a las 11 de la mañana la empresa sacaba un comunicado y aseguraba que la planta se instalará en Valencia y pocos minutos después el presidente de la Generalitat hablaba también y se felicitaba y felicitaba a los valencianos por la llegada de la multinacional. Hoy es un día histórico para todos nosotros. Damos un paso estratégico. SEAT, el grupo Volkswagen, PowerCo y las empresas del proyecto Future Fast Forward hemos aceptado la resolución del PETIVEC y conjuntamente invertiremos 10.000 millones de euros en España. España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto, Valencia, de la mano de PowerCo. Estamos sin duda ante una noticia histórica para la Comunidad Valenciana. Teníamos la convicción y ahora tenemos ya la confirmación de
la aceptación por parte de Volkswagen del PERTE, lo cual significa la consolidación del proyecto de la gigafactoría de Sagunt. Sagunt, por tanto la Comunidad Valenciana, acogerá la primera fábrica de baterías del sur de Europa. Tendrá dos grandes impactos. Uno, la generación de más de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos. Y segundo, la palanca de la reindustrialización de la Comunidad Valenciana. Pues sin duda, una buena noticia la llegada de esta gigafactoría a Valencia. Una noticia que, por cierto, el presidente conocía hoy en lo que se conoce como el primer corte de la naranja. Ese acto en el que se da por iniciada la campaña citrícola en la comunidad y en la que las noticias pues no eran tan buenas. El sector agrícola valencià arranca una nova campanya del cítrics i, com ja és tradició, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha sigut l'encarregat de realitzar aquest matí el primer tall de taronja a Picanya. Després de diverses campanyes amb poc d'èxit, els agricultors valencians continuen un any més amb preocupació per la gran oferta que hi ha al mercat i confien en un preu digne per a la taronja. Estem en una situació difícil, complexa. Aixina i tot, val a dir que aquesta merma de producció que hem tingut aquest any, també per raons meteorològiques, en la Comunitat Valenciana ha estat menor aquesta pèrdua que en la resta d'Espanya. Anem a una campanya complexa. És un any que la producció en general és baixa, els preus no estem massa contents perquè no deixen de ser els mateixos que fa 50 anys i en canvi els costos pues, són realistes, són els d'avui al dia. Entre les solucions proposades per afavorir els agricultors, el president Puig ha recalcat la importància de promocionar la taronja tant dins com fora de la nostra terra. Augmentar el consum d'un dels productes amb més alta qualitat que té València és clau per assegurar el futur del camp valencià en un context de canvi climàtic i crisi dels preus. Si entre tots no apoyem i anem tots a una per defendre aquest sector i defendre la viabilitat d'aquest sector, perquè tenint tot sí és un crimen que tinguem que esperar, tindre que portar els xenos de fora. A partir de la setmana que ve presentarem una campanya per tal de fer possible que tornem a tindre uns nivells i augmentem els nivells de consum, inclús així en la pròpia Comunitat Valenciana. La taronja és un producte extraordinari, saludable, magnífic, i el que hem de fer és consumir més taronges. És molt important que la promoció sigui d'una forma, de una dirección, que el sello de la IGP representa a toda la Comunidad Valenciana, las naranjas, mandarinas y limones de las tres provincias. Es importante matizar que es de Alicante, Valencia y Castellón y que a través de la IGP se puede conducir una promoción conjunta, eso, con ayudas públicas y con ayudas o con presupuesto del sector privado. L'acte ha conquerit fent una crida a tot el sector citrícola per a crear unió i així que la taronja valenciana continuï sent un dels productes més valorats per tot el món. Y del valor de la naranja al valor del turismo, porque esta mañana la Mancomunidad de la Horta Sud ha presentado un plan estratégico para fomentar el turismo. La Mancomunidad de la Horta Sud presenta un plan estratégico de turismo para incrementar el atractivo turístico de la comarca. El plan busca fomentar la proyección turística de esta zona de Valencia y reforzar su imagen a nivel regional, dando a conocer su patrimonio cultural, gastronómico y medioambiental. El plan, elaborado por una empresa especializada, establece un diagnóstico de la realidad turística de la comarca, aconseja el modelo turístico más adecuado y define una hoja de ruta de cara a los próximos años. Además, se valora que estas acciones sean susceptibles a recibir financiación europea, algo que sin duda hará que el Horta Sud brille durante los próximos años. Y nos vamos a hablar del tiempo, porque ante la amenaza de Dana, lo que podemos asegurar es que ya llegaron las primeras lluvias a Valencia. Y es que esta tarde a primera hora empezaban a caer algunas gotas ya en la ciudad de Valencia. A estas horas la intensidad de las precipitaciones es más bien débil y estas serán discontinuas a lo largo de toda la jornada. Se espera que durante mañana jueves y el viernes las precipitaciones aumenten considerablemente, pasando a ser más débiles durante el fin de semana. Así todo, desde EMET, igual que desde el resto de servicios de alerta meteorológica, nos indican que debido a la diferencia de presiones es difícil cuantificar cuánta agua va a caer y en qué momentos, por lo cual hasta el domingo alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana.
Así que Silvia, esta es toda la actualidad de hoy. Paraguas y pendientes del cielo. Bueno, queremos que llueva, pero que llueva bien, que no se inunde nada. Gracias, Manu, luego vuelvo contigo. Buenas tardes, nosotros seguimos. Más invitados, más temas. Recibimos ahora en Valencia en Abierto al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. Presidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bueno, pues arrancamos ya la recta final del año con una novedad destacada en cuanto a las administraciones de fincas. Hablamos de la figura del administrador de fincas de oficio. ¿Qué es exactamente? Porque sigue siendo el gran desconocido. Pues es una figura de nueva implantación, sobre todo a raíz del acuerdo firmado con la Consellería de Vivienda, en la cual todos aquellos edificios de la Comunidad Valenciana que tengan unas necesidades específicas en cuanto a atención por parte de un profesional, dado que ellos no tengan contratado un administrador de fincas previamente, uh-huh, y que necesiten, por estar en una condición de vulnerabilidad económica o bien por unas condiciones específicas del propio edificio que tenga necesidades de rehabilitación, pues pueden contactar y solicitar lo que es la asignación de un administrador de fincas, que lo que va a hacer es poner en regla, digamos, todas las cuestiones burocráticas y de papeleo de la propia comunidad para que puedan tener acceso tanto a las ayudas que puedan tener por la rehabilitación o obras de conservación que se tengan que realizar en el edificio, como para simplemente el que la comunidad esté funcionando dentro de los parámetros normales, de cumplimiento de normativa. Claro. Importantísima esta figura que se venía reclamando. ¿Desde cuándo está en marcha, por cierto, presidente? Reciente, pues, decía. Sí, el acuerdo se firmó oficialmente en el Colegio de Administradores con la presencia del conseller y vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, y se firmó en el mes de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Tiene una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre, pero ya estaba previsto la prórroga para próximos ejercicios, uh-huh, con lo cual para el ejercicio 2023 seguirá la figura en vigor y por lo tanto aquellas comunidades que tienen asignación, claro, tendrán el profesional a su lado. Bueno, pues importante, algo que se venía reclamando, por cierto, ya es una realidad. Quizás se conoce poco, como decimos, ¿ya hay comunidades que lo han reclamado, presidente? Sí, hay que tener en cuenta que a nivel de los colegios de administradores de fincas de Alicante, Valencia y Castellón, ya hay más de 150 administradores asignados a comunidades que han solicitado este servicio y que prevemos que será en mayor número una vez que ya se amplíe y esté en vigor el nuevo convenio para el ejercicio 2023. Los requisitos son claros, como lo ha explicado. ¿Son muchas las comunidades que reúnen los requisitos para contar con el administrador de fincas de oficio? Pues sí, y sobre todo en cada localidad existe, ¿sí?, un censo ya previsto por la propia Consellería de Vivienda de aquellos barrios y aquellas zonas que están en vulnerabilidad. Pero cualquier edificio de la Comunidad Valenciana que quiera o esté interesado en poder tener esta figura puede acudir a su ayuntamiento para obtener un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y con ese informe ya tendría posibilidad de poder acceder al administrador de fincas de oficio. Bueno, y además es que hay una normativa, lógicamente, que hay que cumplir en los edificios y que se necesita. Es una figura imprescindible, además. Pues sí, porque la mayor parte de los edificios que no tienen un administrador profesional que les está gestionando la comunidad incurren normalmente en incumplimientos normativos que les impiden poder tener acceso a muchas ayudas públicas que existen, porque sí, has de acreditar todo ese tipo de cumplimiento. Con esta figura lo que se pretende es que nadie pueda estar excluido de poder acceder a todas las ayudas y a todo el circuito, digamos, de funcionamiento normal de una comunidad por el hecho de no tener un profesional. Bueno, pues queda clara la figura, la seguiremos conociendo desde 7 Televalencia. Por cierto, hablamos de un curso de formación, novena edición ya, se celebraba en Gandía recientemente. Balance y sobre todo la importancia, ¿no?, de la formación en la profesión. Sebastián. Sí, los colegios tanto de toda la Comunidad Valenciana y nosotros desde Valencia y Castellón siempre se ha hecho hincapié en lo que es la formación como uno de los puntales que distinga a lo que es al administrador de fincas colegiado, y el curso Francisco Brotons viene pues a consagrar a nivel de toda la Comunidad Valenciana lo que es el refuerzo de esa formación y la actualización de conocimientos que requerimos para el día a día de nuestros despachos. Uh-huh. ¿Temas importantísimos que se han abordado? Pues por un lado las últimas modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la norma que regula lo que es el funcionamiento de las comunidades de propietarios.
Luego ha habido una parte donde se ha analizado lo que va a ser el impacto de lo que es la digitalización de los despachos e incluso ha sido el primer curso que ha habido posibilidad de poderlo visualizar desde el metaverso, con lo cual hemos accedido a lo que va a ser en el futuro la posibilidad de celebrar juntas de propietarios virtuales en las cuales se pueda desde una plataforma pues el poder hacer toda la función de una junta de propietarios presencial pero en esa versión digital y que nos abre la opción de ir conociendo esas nuevas tendencias a las cuales la sociedad nos va a ir llevando a todos los profesionales. Como bien decía, la digitalización, esto, la pandemia nos aceleró a ello. Sí. Nos dimos cuenta que era necesaria y también en un tema tan importante como el de administradores de fincas. ¿Cómo se ve el futuro próximo desde la profesión, desde dentro, desde este encuentro que ha servido bueno, pues para intercambiar impresiones de lo que está pasando en las comunidades de vecinos? ¿Cómo se afronta el próximo año? Pues se afronta pues, con cierta inquietud específicamente por el tema de la anunciada crisis económica que se cierne sobre las familias, porque al final en las comunidades de propietarios es como una cadena en la cual si las economías familiares no funcionan, pues al final la economía de la propia comunidad se resiente también, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos preocupados ante eso, estamos preparados y sabemos, porque ya hemos afrontado otras crisis previamente y sabemos un poco las fórmulas que pueden ayudar a que los vecinos tampoco se queden apartados del funcionamiento de la comunidad y la propia comunidad les pueda ayudar en aquellos casos de necesidad. Pero sí que es verdad que hay que adoptar medidas y en eso digamos, estamos concienciados y preparados para esa situación. Decía que ya han puesto en marcha fórmulas, ¿no?, para ayudar a esta situación económica. ¿Qué tipo de fórmulas, de qué consisten y sobre todo si han funcionado, ¿no?, que es lo más importante, sí, como decía? Normalmente cada profesional conoce perfectamente cuál es un poco el perfil de los vecinos que hay en cada comunidad y se puede, desde el propio profesional conoce cuáles son las medidas a adoptar. Desde el propio colegio nosotros ofrecemos la posibilidad del centro de mediación que permite, en su caso, el poder resolver esas situaciones conflictivas que pueden existir entre un vecino y la propia comunidad de propietarios y que, canalizadas a través de la mediación, pues siempre se resuelven de una manera más amable y más amistosa en un entorno que al final los vecinos van a tener que seguir compartiendo la vida. Totalmente, o sea, de acuerdo. Que... ¿La mediación se utiliza más, presidente? Quiero decir, ¿es algo que ha llegado para quedarse, que ha calado entre los vecinos? Pues afortunadamente a través de todas las campañas de difusión, incluso de la propia formación de los administradores dentro del ámbito de la mediación, estamos consiguiendo que los niveles que el ratio, digamos, de asuntos que se derivan a la mediación vayan aumentando año a año, lo cual pues es una buena señal porque eso significa que hay voluntad de los propios implicados en el conflicto en resolver la situación de una manera mucho más fácil y que les va a permitir pues, continuar con una convivencia vecinal pues, armónica. Armónica. Temas destacados que se abordaron todos ellos en ese curso de formación Francisco Brotons. Se cumplía la novena edición. Es uno de los datos más potentes, ¿no?, que tiene el colegio a nivel. Pues a nivel del Consejo Autonómico, que es el que reúne a los colegios de administradores de fincas de toda la comunidad valenciana, es el, digamos, el acto más importante que se realiza al cabo del año y en el cual además pues, reúne en un solo punto pues, a profesionales de toda la geografía de la comunidad valenciana y que nos permite poner en común también no solo recibir formación, sino intercambiar entre nosotros conocimientos y experiencias. Bueno, pues digitalización, reto importante ahora con esa nueva figura, el administrador de fincas de oficio y la formación siempre como uno de los puntos destacados que se fomentan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Sebastián Cucala, gracias, como siempre, por visitarnos. Cuando te llamamos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta otro día. Nosotros vamos a ofrecerles estas imágenes porque valen la pena. Se presentaban el otro día, hablamos de San Nicolás de Valencia, porque presentaba la restauración en vivo de dos tablas renacentistas de Yáñez de la Almedina. La actuación tendrá una duración de 5 a 6 meses y se desarrollará en una de las capillas de la nave central ante la presencia del público a partir de los próximos días. Las tablas que se van a intervenir pertenecen a la colección de la parroquia Museo San Nicolás, donde se ven estas preciosas imágenes.
Seguimos con más cosas. Valencia en abierto, tarde de miércoles. Será hoy precisamente en la sala de la SGAE, en un ratito. Elena Vázquez Minguela. Igual el nombre así no les suena, pero si les digo que es Elena Bianco, sí. Va a presentar esta tarde su autobiografía. Hablamos del libro Entre el cielo y el suelo. Elena Bianco, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Gracias a vosotros que no he sido capaz de conectar. No te preocupes, no te preocupes. He llegado muy precipitada. Claro que sí. No queremos entretenerte porque lo presentas en un ratito. Cuéntame, ¿por qué ahora era el momento de escribir esta autobiografía Entre el cielo y el suelo? Bueno, el momento surgió, creo que fue el mejor, en el confinamiento, ¿no? Cuando empecé a husmear entre mis apuntes y vi que había escrito cosas muy tristes y a veces muy, muy alegres en poesía, ¿no? En apuntes que tenía. Y me sorprendió tanta tristeza cuando yo estaba en aquellos años, en el 68, 69, en pleno éxito. Totalmente. Y entonces empecé, claro, empecé a ahondar en mí y dije, pues voy a empezar a desahogarme y a hacer un poco de catarsis interior. Y la verdad es que surgió, tardé un año casi, y surgió un libro de una autobiografía, dicen que bastante interesante, que no solo es mi vida, sino también la época que he vivido como cantante y la que estoy viviendo ahora. Claro que sí. Decías que en tu vida, como en la de todos, no es oro todo lo que reluce. Y nos cuentas precisamente que has tenido que empezar desde cero muchas veces en lo económico, en el amor, en la ilusión, en muchos apoyos. Todo esto lo vamos a ver reflejado desde el principio, Elena. Sí, sí, el libro empieza imaginándome yo mi nacimiento, ¿no? ¿Cómo estaría, cómo era mi entorno en la cantina donde estaban mi padre y mi madre? Y cómo lo estaban celebrando mientras mi madre estaba sufriendo en la primera planta un horror, ¿no? Ahí empieza el libro, hasta realmente después de ganar la Voz Senior, pasa por todas las etapas de mi infancia, mis creencias, mi colegio, la precariedad, la entrega a los demás, mi filosofía de vida, cómo yo veo la vida. Cómo he descubierto que después de la pandemia no hemos aprendido mucho. Uh-huh. Voy incluyendo cosas que son mis pensamientos actuales con lo que voy recordando, ¿no?, de toda mi vida anterior. Claro. Elena, me imagino que hay un capítulo especial con esos éxitos que fueron muchos de los mismos. Bueno, primero ese primer nombre que tuvisteis, un trío que alcanzó una gran popularidad con canciones que siguen sonando hoy en la actualidad. Pues sí, mira, esta mañana, bueno, los mismos viene reflejada porque es una parte muy importante de mi vida. A mí me hubiese gustado sacar más fotografías en el libro, pero no me lo han permitido porque aunque son hechos históricos, reflejados en fotos, el libro se iba a 1000 y pico páginas, entonces no me dejaban. Había que recortarlo. Claro, pero realmente me doy cuenta que a día de hoy lo que dices es cierto y me sorprende muy agradablemente. Acabo de venir de hacer una actuación para personas mayores a las cuales adoro, porque soy de su quinta, por supuesto, y no te puedes imaginar la emoción que te causa ver a mujeres en silla de ruedas o hombres con sus hijos, sus nietos, y ellas cantando todas tus canciones. ¡Qué bonito! Ya, eso es lo más. Eso es lo más, además de verdad, Elena Bianco. Por cierto, ¿nos cuentas anécdotas en tu autobiografía, en ese libro que vas a presentar Entre el cielo y el suelo, de artistas muy conocidos? Sí. Como Julio Iglesias, por ejemplo. Bueno, pues fíjate, ¿quién se lo iba a decir a él? Cuando en los pasillos de Radio Madrid, que ya los mismos íbamos actuando ya por cuarta o quinta vez como figuras, y bueno, con los primeros éxitos, todavía no nos habíamos encumbrado mucho. Y estaba ahí esperando con su guitarrita, esperando a que le dejasen actuar. No estaba ni siquiera programado. Uh-huh. Y decía, hay que a ver si algún día puedo ser tan famosos como vosotros. Vaya. ¿Me firmáis un autógrafo? Uh-huh. Y claro, se lo firmamos. Y fíjate luego dónde ha llegado Julio. Y todos los altos y bajos que he tenido yo. Claro que sí. Y alguien muy especial para ti, Rocío Jurado, también la nombras en tu libro, Elena.
Sí, muy especial. Significó mucho para ti. Sí, yo tenía mucho cariño a las dos Rocíos porque han sido tías íntegras y muy cercanas a mí, ¿no? Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. Pero con Rocío Jurado he vivido momentos más importantes. He estado en su casa muchas veces, he estado en el cumpleaños de su hija, bautizos, etcétera, ¿no? Y nos hicimos muy amigas. Y no acuerdo cómo se pudo enterar de qué manera se pudo enterar en un momento que yo estaba pues, pasándolo mal, otra vez un poco tocando el suelo. Y ahí monté estuvo. Una peluquería y se enteró que estaba allí y se hizo clienta, se vino con su merendita para compartirla conmigo y bueno, estuvo yendo varias veces. Bueno, pues luego me ayudó mucho con su endocrino, que luego fue mi endocrino. También. Y bueno, estuvo a mi lado continuamente. Bueno, pues vamos a leerlo. Lo dejamos ahí, vamos a leerlo en ese entre el cielo y el suelo. Elena Bianco, gracias por estar con nosotros hoy en directo. Mucha suerte. En un ratito gracias, estará cariño. En la sala SGAE para presentar este libro. Nos vemos. Buenas tardes. Cuídate. Gracias, gracias a ti, cielo. Gracias. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Manu Seguín porque queremos darle hoy un punto turístico importante. Cuéntame porque tienes una invitada especial. Hablamos hoy de un monasterio precioso, San Jeroni de Cotalba. Manu. Pues sí, Silvia, porque hoy no es jueves, pero sí que es miércoles, hablamos de turismo y queremos viajar a un sitio que no está muy lejano, pero que seguro que nos hace viajar por el tiempo. Para ello tenemos con nosotros, como nos decías, a Leonor Arizón, ella es la responsable de marketing de este monasterio San Jeroni de Cotalba, que para situarnos está a 8 kilómetros de Gandía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Monasterio de San Jeroni de Cotalba, un espacio de historia, arte, naturaleza. Cuéntanos un poquito, ¿qué podemos encontrarnos? Mira, cuando llegáis al monasterio podéis ver un edificio, la verdad es que impresionante, es del siglo XIV, y como tú hablabas, pues con respecto a la historia han pasado por ahí personajes tan importantes como Alfonso el Bey, Pere Marc, Ausias Marc, Joanot Martorell, Felipe II, Felipe III. Luego tiene diversos estilos arquitectónicos porque se ha construido a lo largo de los años, entonces te encuentras un gótico mudéjar, te encuentras estilo renacentista, luego puedes ver barroco también. Han estado importantes artistas como Pere Comte, Damián Forment, el pintor renacentista Fray Nicolás Borrás. Y luego tiene una naturaleza muy importante porque tiene unos jardines impresionantes, un bosque cerrado en el que puedes contemplar también el acueducto y luego el entorno del Valle de Bernisa, que es una maravilla. Iremos hablando de todo ello. Primero, entre esos personajes que nos contabas, estamos hablando de 8 kilómetros de Gandía, muy cerquita forma parte de ese territorio Borgia. También ha formado parte de la familia, ¿no? De esta familia importante valenciana papal. Sí, sí. Mira, si quieres te cuento un poco cómo qué relación tiene el monasterio con la familia Borja. Realmente, Alfonso el Bey, el duque de Gandía, tuvo un hijo que muere sin descendencia. Entonces el ducado de Gandía, el título de duque, pasa nuevamente a la corona de Aragón. Y el papa Borja, siendo cardenal, Rodrigo de Borja, compra para su hijo Pere Luis el título de duque de Gandía y las tierras. Pone la condición el rey que se case con su prima, que es María Enríquez de Luna. Él muere muy joven, hereda el ducado su hermano Juan, que es asesinado en Roma, como bien sabe todo el mundo. Juan previamente se ha vuelto a casar con María Enríquez y María Enríquez queda viuda como la gran duquesa de Gandía. Ella es la que puso su impronta en el monasterio y financió, por ejemplo, pues el aljibe gótico que llevaba el agua desde el acueducto. Todo el claustro este del monasterio, que se puede contemplar la escalera del Arma Christi con el ángel tenante que porta el escudo de María, los dos leones con el escudo también de María Enríquez. Hablamos de que se trata de un monasterio que, aparte de todo el arte que tiene dentro, es una obra de arte en sí misma. Sí. ¿Cuántas épocas artísticas, arquitectónicas podemos encontrarnos en este monasterio? Mira, vamos a ver, es que se funda en 1388, ¿vale? Fue el impulsor o el constructor fue Pere Marc, que era el mayordomo del duque Alfonso el Bey. Uh-huh. Fue un poco el encargado de llevar a cabo toda la construcción del monasterio. Entonces, toda la parte de abajo, el claustro inferior, es un gótico mudéjar, pero luego se va construyendo a lo largo de los siglos, o sea, se va construyendo el edificio poco a poco. Una de las partes que a lo mejor nos llama la atención nada más entrar es un pequeño poblado que hay en el interior. Cuéntanos
Brevemente, ¿cómo es esto? Sí, es un poblado musulmán, un antiguo poblado musulmán, y esto fue porque, bueno, tiene también su historia, no sé si me voy a extender demasiado, porque también auspiciado por Alfonso el Bey, por el duque de Gandía, hay unos monjes que fundan en Jave un monasterio. Son secuestrados por los piratas berberiscos y estaban protegidos por Alfonso el Bey, paga el rescate y le piden al rey que por favor, al duque, perdón, que les busque unas tierras en el interior más seguras. Entonces él compra el lugarejo de Cotalba, que es este poblado musulmán, y ahí es donde se funda el nuevo monasterio. Y alrededor de ahí funda ese monasterio. Hablamos, nos lo decías, de naturaleza, 6.000 metros cuadrados de jardines románticos. Sin duda, una de las joyas naturales que se conservan en este espacio y muy fotografiada. Sí, vamos a ver, es muy importante el jardín romántico, tiene un lago de unos 900 metros, se trajeron especies de todo el mundo, fue Federico Trenor Palavicino el que lo puso en marcha, el jardín romántico, Nicolás Forestier fue el que lo diseñó, y luego también tiene unos 5.000 metros de jardín de los monjes en la parte de abajo, y un bosque cerrado al que llegas y llegas al acueducto. En este monasterio se llevan a cabo muchas actividades, entre ellas algunos rodajes. Cuéntanos, ¿cómo es esto de llevar a cabo rodajes en medio de todo este espacio? Bueno, el último precisamente ha sido este año, en el 2022, ha sido el rodaje de una película de terror de Paco Plaza, Hermana Muerta, y convivimos bastante bien porque lo que se llegó es a un acuerdo, de forma que ellos estaban rodando entre semana, con lo cual el monasterio estaba cerrado al público entre semana, pero el fin de semana se retiraban las cosas que podían interferir en nuestras actividades, entonces se hacían las visitas guiadas, a veces veían algún elemento de la película que era más bueno, a los visitantes les encantaba. Daba una magia especial, sí, al espacio. Y luego se hacían también los eventos sociales, las bodas, etc. O sea, hemos ido conviviendo todos de forma bastante buena. Y en esta convivencia se suma una nueva actividad, ¿alguna novedad para los próximos meses? Sí, bueno, vamos a volver a poner en marcha actividades que teníamos abandonadas por la pandemia, como son, por ejemplo, las visitas teatralizadas. Ahora, el próximo 4 de diciembre, las retomamos de nuevo. Cuenta la historia de Lucrecia Borja, de María Enríquez, toda la relación de los Borja con el monasterio, y sale el padre Samuel, salen muchos personajes que lo van a hacer muy divertido. Bueno, pues estamos pendientes de esa vuelta de las visitas teatralizadas. Leonor, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que el tiempo se nos queda justo, pero claro, es que hablamos de un espacio con tanta historia. Nada, a ver si venís a vernos y nos encantará recibiros ahí. Es difícil resumir. Muchas gracias por acompañarnos. Y Silvia, ya lo ves, que podemos estar aquí hablando de historia mucho tiempo, porque recordamos, Monasterio San Jeroni de Cotalba, siendo un espacio para visitar. Bueno, gracias. Pues impresionante, Manu, la verdad es que me ha encantado. Tenemos que escaparnos tú y yo y disfrutarlo en vivo. Mañana te veo, buenas tardes, cuídate, terminamos Valencia en Abierto, ya saben, ahora nos vemos a las 8 de la tarde. Por cierto, mañana hay fútbol, así que estará nuestro compañero Julio Insa, nosotros volvemos ya el próximo martes, unos días de relax nos vamos a tomar, igual nos vamos a lo del monasterio y nos vamos, adiós, adiós, buenas tardes.